This technology is the product of 6 years of research on solar-powered clean water systems at MIT. Each system is optimally configured from low-cost, commercially available components using our analytical tools and software. This ensures that customers receive the best systems for their locations, input water chemistries, and daily demands. Each system uses a microcomputer so it operates effectively under varying conditions automatically. This enables end-user operation with limited attention. To demonstrate the effectiveness outside of the lab, the MIT team, with the support of the Kellogg Foundation, installed a prototype system in a remote Mayan farming village in the center of Mexico's Yucatan Peninsula. Yo me llamo Manuel Núñez Pérez y vivo aquí en la Unión 20 de Junio. Y soy el operador del sistema. This unit fits into a small garden shed. However, it can produce enough drinking water for a village of about 450 people. The system can purify captured rainwater, pond water, or brackish well water. All these have substantial dissolved solids and biological contamination. The water produced meets international water quality standards. The system is configured from easily serviced or replaced components. It is powered by solar panels. Water purification is an energy-intensive process. Solar-powered water is under 2 pesos for a 20-liter bottle. Commercially available drinking water costs 25 pesos and is only available for purchase in the nearest town, over an hour away. Pure water is produced in the village, a short walk from people's homes. The village residents have been trained to operate and maintain the system. Mi nombre es Guillermo Moreno Hernández, soy de aquí de la comunidad Unión 20 de Junio. Yo formo parte de aquí como supervisor. La tecnología está hecha para agua dura. Pues agarramos esta agua del pozo, pues se purificó, fueron 3 garrafones, de eso me las tomé yo primero para ver qué tal el agua. Pues sí, me gustó y hasta fecha me lo sigo yo tomando, pues esa agua está bien. El inicio se empezó a cada tercer día, la venta de agua. Eso se vocea por medio de un aparato que tenemos aquí en el centro, pues los que quieren venir a comprar agua en ese momento, pues vienen y ya así le llevan el agua. El dinero, pues nosotros la tenemos ahí ahorra, o sea, más bien guardado para cualquier repuestas del filtro u otras cosas, o sea, para darle mantenimiento a la planta. Ahí la tenemos, o por otras cosas que se necesitan a la comunidad, o sea, bien para la comunidad. Me significa mucho por la salud de mis hijos, y no creo que nada más a mi familia, pues yo creo que a todas las personas, pues es algo muy valioso para nosotros. Pues aquí, gracias a Dios que aquí tenemos esta planta aquí bien, pues es muy, muy benéfico para la comunidad.